Bueno, cuando queremos trabajar con un espacio tridimensional, los programas nos dan una serie de herramientas para trabajar con ellos. Vamos a ver primero en OnShape, que es un programa que está en la web, no hay que tener ninguna instalación, lo único que tenemos es que registrarnos y acceder al programa. Vamos a crear un proyecto, vamos a decirle nuevo proyecto. Lo vamos a llamar espacio de trabajo. Y en ese espacio de trabajo vamos a ver cómo movernos tridimensionalmente. Muchos de los programas son parecidos. OnShape nos previsualiza un espacio en blanco donde podemos ver tres planos que se llaman top, front y right, que nos definen los tres cuadrantes o los cuadrantes principales del espacio tridimensional. Con el ratón mayúscula botón derecho puedo mover este espacio para visualizar lo que hay aquí. Y es un espacio vacío, que no tiene nada hasta que yo dibuje algo. Es un espacio, con la rueda del ratón puedo desplazar ese espacio. Y con la rueda también hago zoom, ¿vale? Con lo cual, mayúscula botón derecho, giro y el resto de las cosas con la rueda, ¿vale? Aparte, muchos programas tienen una cosita aquí a la derecha. Esto lo vamos a ver en Inventor, en OnShape, en Fusion, que se llama CubeView, que nos va a permitir seleccionar una visión muy concreta. Por ejemplo, si lo quiero ver desde abajo, toco aquí, pop, y lo estoy viendo desde abajo. Si quiero ponerme otra vez en una vista isométrica, pues lo toco aquí y lo vuelvo a tener. Si quiero que esto gire, ¿vale? Pues lo vamos girando con estos elementos que tenemos aquí, que podemos girar en todas las direcciones, ¿vale? Y tenemos también en este caso en concreto la posibilidad de ver una vista isométrica, ya me la pone él directamente. Incluso la posibilidad de poner una vista dimétrica o trimétrica. Él lo lleva por defecto, lleva unas previsualizaciones que me van a permitirme mover claramente por él. Esta geometría por defecto que hay en los programas, en este caso son tres planos y aparecen aquí en el navegador de geometría del programa. Y pone geometría por defecto. Esta es la de geometría original, que la puedo ver o no. Si la cojo así, la apago entera. Ah, no, he apagado el punto de origen, ese punto original. Y aquí lo que estoy viendo son los planos, que puedo verlos o no verlos. Si le doy al ojito, pues apago los planos. Y por ejemplo, ahora pues me he quedado solo con el plano de lo que vemos desde arriba. ¿Vale? Si me quiero quedar solo con este plano, ¿vale? Por lo que sea, pues he apagado estos dos y voy a ver cómo trabajar sobre este plano. En todos estos programas, tanto en Fusion como en OnShape, cuando le digo que quiero hacer un boceto, siempre me va a preguntar que seleccione el plano donde quiero trabajar. En este caso, marco aquí y aquí me va a dejar hacer algo. Por ejemplo, voy a poner una circunferencia. En este plano acabo de poner una circunferencia y apago. Si vemos esto, vemos que tenemos un planito en el espacio tridimensional donde he dibujado una circunferencia. En el navegador de geometría me dice que he creado un elemento, un boceto en el plano 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si ahora quiero generar planos paralelos a este, tengo que tener alguna herramienta que me permita moverme en el espacio tridimensional para generar nuevos planos. En este caso, para esta práctica, lo que vamos a hacer es hacer tres planos paralelos. Vamos a ver cómo hacerlo. En este caso, aquí arriba suele haber algún botón de herramienta que me permite añadir geometría de referencia. En este caso, la orden plano me va a permitir añadir más planos. Por defecto, me aparece plano paralelo. Voy a hacer un plano paralelo. Si tocamos, me aparece una flechita, la voy a poder mover
y veo que me dice que la voy a mover 3,33 pulgadas. Quiere decir que por defecto este programa me aparece en unidades americanas y debería cambiar eso. Lo voy a dejar de momento aquí para hacer un tema visual. Voy a darle a OK. Y el programa me dice que hemos generado un plano, el plano 1. Si quiero cambiar las medidas, suele venir en la opción de configuración, aquí, la opción de configuración de mi espacio de trabajo, las unidades en las que voy a trabajar. Le puedo decir que en vez de pulgadas pongamos milímetros y que en vez de masa en libras pongamos kilogramos. ¿Vale? De esa manera tengo mi espacio de trabajo configurado en unidades decimales. Vemos que hemos hecho el plano 1 y en este caso si quiero hacer un tercero, ¿vale? Pues voy a hacer un tercer plano de tal manera que partiendo de este me haga un plano paralelo a la distancia que yo crea. Como comentario, estamos utilizando aquí plano paralelo, pero tenemos distintas maneras de hacer planos. Un plano pasando por un punto, una línea y un ángulo, un punto normal, tres puntos, el plano medio, ¿vale? No vamos a utilizar ninguno de esos, pero sería aprovechar la geometría que pudiéramos tener dibujada para hacer otros planos. Bueno, como veis, tenemos ahora mismo tres planos. Es que controlo que son tres planos en el espacio paralelo, no hemos hecho nada raro. Si yo ahora en cada uno de ellos dibujo una geometría, por ejemplo, en este segundo plano, le voy a decir que quiero dibujar en este segundo plano un polígono de, pues puedo ponerlo, no sé, de cinco lados. Vale, tengo aquí el polígono de cinco lados, le doy a OK. Y en el de arriba, pues voy a poner un rectángulo. Voy a poner aquí un rectángulo. ¿Vale? Con lo cual, tenemos tres geometrías planas en tres planos paralelos en el espacio. ¿Vale? Una de las maneras de generar el sólido que une estas tres geometrías es con una operación que se llama solevado. Vamos a utilizar esta práctica para hacer una pequeña práctica de solevado. ¿Vale? En inglés, sloft suele tener un icono parecido a esto en distintas aplicaciones. Vamos a pulsar y nos dice que toquemos cuáles son los perfiles que componen el solevado. El primer perfil sería el cuadrado, el segundo perfil el pentágono y el tercer perfil la circunferencia. Él nos da una previsualización de lo que él está entendiendo que se va a formar aquí. Si estoy de acuerdo, esto tiene más opciones que no vamos a ver ahora, pero si le doy a OK, pues he generado un sólido. Y si veis lo que ha ocurrido aquí, tenemos el primer boceto, el segundo boceto, el tercer boceto y la operación de solevado y los dos planos que hemos puesto. Si queremos eliminar los planos para que no estén molestando visualmente, pues los puedo apagar y dejamos solamente el plano original con esto. Esta operación de solevado genera sólidos, pues, que a veces son imposibles, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero las formas que genera son muy, muy importantes, muy curiosas y no todos los programas tienen esta opción. Si la va a tener, por ejemplo, OnShape, la va a tener Inventor, la va a tener Fusion. Como curiosidad, si yo esto lo quiero convertir en un jarrón y lo quiero vaciar, tenemos normalmente una opción de hacer, digamos, la cáscara, quedarme solo con la parte de fuera, donde me pregunta el espesor. En este caso, pues, por ejemplo, le podemos poner 3 milímetros. Le decimos la cara por la que queremos vaciar, le voy a decir que quiero vaciar esta cara, ¿eh? Y como vemos, pues me ha generado una especie de jarrón de 3 milímetros con una figura interesante. ¿Eh? Con lo cual esta práctica pues ya la hemos terminado. Solamente como curiosidad final, indicar que esto que hemos construido lo podríamos exportar a cualquier formato sólido que nos deje el programa. En este caso, pues tenemos ACES, STEP, IGES, SOLIDWORKS, COLLADA y STL, si quisiéramos imprimirlo en la impresora 3D.